Bienvenidos a su magazine informativo, somos el Cambio TV de la Alcaldía de Calarcá. Hoy los saludamos desde la finca Hotel Aguaca, ubicada en la vereda Pradera Baja. Desde aquí les contaremos todas las gestiones y procesos adelantados por la alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate y su equipo de trabajo en pro de la comunidad calarqueña. La Alcaldía de Calarcá continúa trabajando por el campo de la localidad. En esa oportunidad se encuentra realizando convites. Los convites Somos el Cambio, para llevar a cabo la intervención de las vías terciarias. La Alcaldía de Calarcá continúa cumpliendo la cita con los calarqueños a través de los convites Somos el Cambio. En esta oportunidad, trabajó junto con la comunidad de las veredas Santo Domingo y Gato Negro con el fin de realizar el mantenimiento de la vía de acceso a estos sectores rurales. Vamos a poder sacar nuestros productos al mercado con más facilidad. Ya se le va a mejorar mucho la situación a las personas que utilizan el medio de transporte de taxi, que ya los taxis ya no querían subir por acá porque la verdad estaba muy mal. Los carros de muchas personas se le habían dañado, carro bajito ya no pasaba. Y ya estoy seguro que con ese trabajo que estamos haciendo se va a lograr mejorar la vía y van a poder pasar todos. Los habitantes de este sector respondieron de manera positiva ante la convocatoria realizada por la Administración Municipal, donde más de 30 trabajadores de las diferentes fincas realizaron un trabajo articulado con los funcionarios de la alcaldía. Bueno, lo que está haciendo la comunidad y todo eso, bacano, y lo que es la alcaldía y todas esas cosas que le agradezco porque esto por acá lo necesita. Sí, la vía es muy indispensable por acá y bendito Dios, vea, se están dando las cosas, están todo quedando muy elegante, muy bonito. Así se logró recuperar un buen tramo de esta vía terciaria, facilitando el acceso y el transporte de los productos agrícolas que allí son cultivados. Muy orgullosa, porque este es un ejemplo claro de que la unión hace la fuerza y que todos juntos hacemos el cambio en nuestra Villa del Cacique, afirmó la alcaldesa de Calarcá, Jenny Alexandra Trujillo Alzate. Esto sirve como ejemplo para todas las comunidades de las veredas de Calarcá, que no se atengan solamente a lo que la administración haga, porque si nosotros ponemos de nuestra parte los líderes de la vereda y las comunidades, es mucho lo que se puede hacer. Ahorita con esta ola invernal que hay, el estado de las vías es crítico. Entonces la maquinaria que tiene el municipio pues no da abasto para tanto gasto. Entonces que la comunidad de Calarcá y las diferentes veredas se pongan las manos en el corazón y que colaboremos también con la administración. Igualmente, durante este encuentro, que contó con la participación de la mandataria local, se hizo un llamado para que los habitantes de las diferentes veredas trabajen de la mano con la alcaldía y logren atender estas necesidades primarias, garantizando una mayor productividad y rendimiento en el campo calarqueño. La Villa del Cacique también vivió la Jornada Nacional de Silbatón, una propuesta liderada por la Policía Nacional para reducir y prevenir el maltrato infantil. Calarcá se sumó a la Jornada Nacional del Silbatón contra el maltrato y la vulneración de los niños y niñas. Este evento contó con un desfile por diferentes calles de la Villa del Cacique, donde la Policía Nacional encabezó esta actividad en pro de la defensa de los más pequeños de la localidad. Gracias a ellas por trabajar día a día en la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la Policía Nacional hoy hace esta actividad donde todos decimos no al maltrato infantil, no a la violencia sexual contra los niños. Los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás. Además, esta manifestación tuvo como acto central un evento en la Plaza de Bolívar, donde la alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate, el personero municipal Diego Fernando Torres Uluaga, funcionarios de la alcaldía, estudiantes y autoridades se reunieron para silbar en contra del maltrato a niños y niñas, promoviendo la defensa de sus derechos desde cada uno de sus hogares. Nosotros, antes de empezar, iniciamos con una charla o con una lectura acerca del maltrato infantil, que es tan importante tener hoy en día en cuenta a los niños, que son nuestros seres, nuestros niños queridos, que son prácticamente el eje central de toda la educación. De este modo, a través de actividades lúdicas y recreativas impulsadas por la Policía Nacional y apoyadas por la Alcaldía, a través de la Subsecretaría de Educación, Recreación y Deportes, se logró realizar una jornada que dejó un mensaje de amor y respeto entre los calarqueños, previniendo con esto cualquier acto que atente contra el bienestar e integridad de los niños y niñas que puedan estar representados en el abandono por parte de sus padres hasta el maltrato psicológico y físico. La Administración Municipal continúa visitando los barrios de la Villa del Cacique a través del programa Tu Alcaldía en Tu Comunidad.
Tu alcaldía en tu comunidad cumplió una nueva cita con los calarqueños. En esta oportunidad, los habitantes del barrio Laureles y sectores aledaños se acercaron a la feria de servicios realizada por la administración municipal, por medio de la cual se busca llegar al ciudadano y ampliar la cobertura de los programas y actividades. Agradecemos estas grandes bienvenidas que nos dan a todo el equipo de la administración municipal, porque queremos descentralizar cada una de las actividades. Esta jornada se llevó a cabo el día sábado 19 de mayo, logrando ofrecer asesoría jurídica, actividades deportivas, atención y acompañamiento en diferentes programas que adelantan los gobiernos local y nacional, además del mantenimiento de áreas comunes, atención felina y canina y actividades lideradas por las diferentes dependencias de la administración. Muy contenta por toda la actividad que la alcaldesa nos trajo, todo su gabinete acá. La gente está aprovechando, vacunando los perros. Bueno, muchas asesorías por todo lado. Mejor dicho, tenemos toda la alcaldía acá, estamos felices. Así, la alcaldía continúa descentralizándose, llegando con sus diferentes programas a las personas de los sectores urbanos y rurales, atendiendo cada una de las necesidades expuestas y beneficiando a sus habitantes de manera directa y oportuna. Aló, Policía Nacional, para hacer un denuncio. Porque amo a Calarcá, yo denuncio y contribuyo a la seguridad de mi municipio. Alcaldía de Calarcá, somos el cambio. El cambio lo hacemos todos. Todos tenemos la oportunidad de formar parte de este compromiso. Alcaldía de Calarcá, somos el cambio. Porque yo amo a Calarcá, cuido a mis peatones y a mis conductores. Porque amo a Calarcá, respeto las normas de tránsito. Alcaldía de Calarcá, somos el cambio. Alcaldía de Calarcá, somos el cambio. Por una Calarcá segura, aquí denunciamos a los expendedores de drogas. A mí me dieron permiso. Yo soy auténtica, no sigo modelos, por eso le digo no a las drogas. Entonces sería súper. La salida del colegio ya no es un riesgo ni para mí ni para mis compañeros. Porque en Calarcá queremos entornos educativos seguros y libres de drogas. Alcaldía de Calarcá, somos el cambio. El arte y la cultura se siguen cultivando en la puerta de entrada al paisaje cultural cafetero. Ya son más de 40 niños quienes pertenecen al semillero de formación en violín. En Calarcá se vivió la primera muestra del semillero de formación en violín Somos el Cambio, el cual es promovido por la Alcaldía Municipal y se realiza en la Casa de la Cultura Luceli García de Montoya, bajo la dirección del maestro Alexis Álvarez, quien llegó desde Chile para enamorarse del talento calarqueño. No pretendemos tener grandes músicos, sino hacer buenas personas. Y creo que a través de la música podemos lograr. Y en este caso, como herramienta, usamos el violín. También hay otros instrumentos, por supuesto. Pero en mi caso, con el violín, creo que tratar de hacer este mundo un poquito mejor con los niños haciendo música. Cerca de 40 niños calarqueños hacen parte de este semillero, el cual junto a diversas representaciones artísticas forman los espacios culturales que se promueven desde la administración municipal, teniendo como principal objetivo promocionar el buen uso del tiempo libre y reducir la participación de jóvenes en actos delictivos, garantizando con esto la conservación del tejido social en la localidad. Me parece muy importante, ya que el desarrollo de los niños depende del apoyo que le demos nosotros como padres. Esta oportunidad que nos ofrece la alcaldía es muy importante, ya que favorece a los niños de todos los estratos, prestando sus instrumentos,
dándoles la oportunidad de descubrir sus talentos, de que nosotros podamos acceder a unas clases de música acá en Calarcá, ya que pues todo sería privado en Armenia y muchos papitos no tienen la posibilidad, pero pues gracias a la alcaldía podemos acceder a esos beneficios. Hacerle la invitación a los padres pues que no conocen del programa para que se acerquen aquí a la Casa de la Cultura de Calarcá y aprovechen esa maravillosa oportunidad para que los niños descubran un arte, sus capacidades, para que lo aprovechen y vean lo gratificante que puede ser para ellos y para la familia. Durante su primera presentación pública, cerca de 30 niños inscritos a este espacio formativo demostraron el gran avance que han tenido durante sus clases, y los padres de familia que acompañaron esta actividad musical agradecieron a la alcaldesa Gina Alexandra Trujillo Alzate por pensar en el arte, los niños y jóvenes y ofrecer estas actividades de manera gratuita en el municipio. Los calarqueños se preparan para participar en la próxima contienda electoral, donde los colombianos elegiremos a nuestro próximo presidente. A pocos días de llevarse a cabo el segundo encuentro electoral del año 2018 en Colombia, la alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate presidió el Comité de Control Electoral, el cual contó con la presencia del registrador municipal y autoridades de la Villa del Cacique, teniendo como objetivo culminar la preparación para la jornada democrática que se realizará a nivel nacional este 27 de mayo. Reiterar que los organismos de seguridad, la Defensoría del Pueblo, la Personería, el Registrador y la Secretaría de Gobierno están haciendo una vigilancia constante, permanente y oportuna en cada uno de los puestos de votación para garantizar el ejercicio democrático de tal manera que sea libre y espontáneo por parte de cada uno de los ciudadanos. Para las elecciones presidenciales, Calarcá contará con 16 puntos de votación, entre los cuales se encuentra el punto censo, ubicado en la plaza de mercado del municipio. Además, en la localidad se modificó el lugar de escrutinio, el cual será la institución educativa Robledo, donde además se llevará a cabo la apertura oficial de las elecciones el domingo a las 8 de la mañana. Y hoy, en Calarqueños Destacados y Ejemplares, tenemos al señor José Nodier Solórzano, escritor que llevó la literatura a otra dimensión. Veamos por qué. La idea principal es vender libros leídos. Somos una librería y un centro cultural donde desarrollamos una actividad artística, cultural permanente. Esencialmente somos un café libro donde se puede interactuar con estas actividades culturales, pero también donde existe una oferta gastronómica y de bebidas calientes y frías. Un escenario de conversación, de diálogo, pero también de exhibición, de pinturas, de libros, del talento musical. Hacemos recitales de poesía, hacemos recitales de música, en fin, somos un centro cultural. La idea principal es afianzar una tradición cultural de Calarcá, una tradición cultural que tiene vínculo con la literatura. Ya sabemos que los principales escritores de esta región han sido de Calarcá. Cuando hablamos de Jaime Lopera, de Odilio Montoya, de Luis Vidal, de Esperanza Jaramillo, de tantos y tantos escritores, estamos hablando de una huella histórica que tiene Calarcá. Eso es lo que queremos profundizar, mantener, auspiciar, que las nuevas generaciones vean en su literatura una manera, un reflejo de vivir. Los visitantes, los que vienen de todas partes del país, a la librería La Casa, un café libro que estará muy pendiente de sus expectativas, de sus ilusiones y de sus sueños. Parce, lo llevo en lo que lo lleva el bus. ¿Y en manos de quién dejas tu vida? Parce, lo llevo en lo que lo lleva el bus. No, amigo, muchas gracias. Yo mejor espero el bus. Para mayor seguridad, usa el transporte público formal.
Alcaldía de Calarcá. Somos el cambio. Estas son otras noticias de su magazine informativo. Con gran éxito se llevó a cabo la nueva versión de los mercados justos campesinos, un escenario donde más de 80 expositores agrícolas, artesanales y gastronómicos ofertaron cada uno de sus productos, permitiendo que esta vitrina sea cada vez más reconocida a nivel municipal y departamental. La alcaldía de Calarcá está realizando un estudio y encontramos que en comparación del año anterior a los meses actuales se ha incrementado totalmente la participación de 30 beneficiarios, ahora encontramos de 60 a 80 participantes. Este escenario comercial es el resultado del compromiso de la administración Somos el Cambio con el campo calarqueño y con los pequeños empresarios y emprendedores, permitiendo que cada uno de ellos exponga sus productos una vez al mes en la Plaza de Bolívar, a donde llegan compradores locales y departamentales, reconociendo la calidad de los productos y el buen servicio. ¿Sabías que la Villa del Cacique se prepara para sus fiestas aniversarias 132 años? El subsecretario de Cultura nos contará más. ¿Sabías que nuestro municipio próximamente va a cumplir 132 años y por ende vamos a celebrar la Fiesta Nacional del Café? Esta festividad que enmarca no solamente una semana de la cultura muy importante, sino que tiene eventos magníficos como el desfile y concurso del Yipao, concurso de cantapisteros y muchas otras actividades que van a permitir una programación cultural muy amena para todos los calarqueños. Como celebración del Día Internacional de la Familia, en la Villa del Cacique se llevó a cabo un taller dirigido a las madres del programa FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De esta manera, cerca de 50 mujeres hicieron parte de esta importante charla frente a la salud mental. Así damos cumplimiento a esta importante conmemoración, y siendo una responsabilidad de nosotros como Alcaldía Municipal. Espacios que abre la Alcaldía a través de la Secretaría de Servicios Sociales y Salud para fortalecer el empoderamiento de la mujer como núcleo de la familia. Y más en este día de conmemoración mundial donde se busca generar conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los niños, niñas y jóvenes, además de las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y progreso que representan para cualquier comunidad o entorno.
Desde la Administración Municipal se presentó un proyecto ante el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual fue radicado con el objeto de adquirir equipos de movilidad y seguridad que permitan fortalecer a Calarcá en esta materia, garantizando la integridad de los calarqueños. Este proyecto se realizó de acuerdo a un importante análisis adelantado por las autoridades y la Administración durante los consejos de seguridad, teniendo como principales referentes las solicitudes de los ciudadanos, las principales denuncias y los índices de delincuencia local. Todos hicimos un análisis y gracias a esta investigación se presentó al Fondo Nacional de Seguridad un proyecto de acuerdo a las necesidades de seguridad en el municipio de Calarcá. Estamos tocando puertas no solamente al gobierno departamental, sino también al gobierno nacional. Esperamos que tengamos eco y este es el inicio de un gran proyecto en temas de seguridad en el municipio de Calarcá. Una muestra del compromiso de la Administración Municipal por brindarle respuestas positivas a los habitantes del segundo municipio del Quindío, velando por el bienestar de cada uno de ellos, tanto en el sector urbano como rural, permitiendo fortalecer los patrullajes, los cuadrantes y los frentes de seguridad en los diferentes sectores, generando una respuesta inmediata por parte de las autoridades con jurisdicción en la localidad. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde la finca Hotel La Huaca, invitándolos a seguir nuestros canales de comunicación institucional. Página web www.calarca.gob.co. En redes sociales, Facebook como Alcaldía de Calarcá, YouTube Comunicaciones Alcaldía de Calarcá, Twitter @CalarcáAlcaldía. Recuerden sintonizar nuestra emisora de interés público Ecos del Cacique 970 en el AM. Hasta la próxima semana y recuerden, en Calarcá vivimos el cambio.